Ahí está el Rodo Santander, ahí está también Edu Pérez por detrás, Roberto Fernández Garrido por detrás, Alejandro Iglesias, los corredores también que van a formar parte de este pelotón, Pepe González también en primera línea de salida, 1017 metros de altitud, y atención a la línea de meta en la localidad de Tarro, en ese polígono industrial. Buscamos ya salida virtualizada, inicio de la cuenta atrás para el comienzo de la Cantabria by Rey. Mucha precaución, corredores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, adelante, Mike. Mucha suerte a todos. Comienza la Cantabria by Rey Super Pelotón con centenares de corredores en la gran aventura cántabra de mountain bike. Lo deseamos que estés aquí en la línea de llegada de la Cantabria by Rey 2023. Suerte, super campeones, a disfrutar a tope de los 30 kilómetros del recorrido en la primera etapa desde Torre la Vega. Venga, vamos, adelante, a por el esfuerzo biker en esta escena de vuelta Cantabria by Rey 2023.